quiere, pues. Chicas, ¿cómo están? Ahora ando por Marshalls y les cuento que me vine a buscar. Miren, qué bonito para la miel. Para poner la miel, está muy bonito. Ando buscando para decorar la estación del café, pero no hay lo que necesito, no lo encontré. Vean, por ejemplo, solamente hay para el té. Aquí también está esta, bien bonita, pero para el té. Esta también es para el té. Y están estas que no tienen nombre ni nada. Estas están a $5.99. ¿Eh? Oh, Chile. ¿Qué te pasa? No, no. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito es este conejito. Está a $5.99, pero está bello, bello. Este también está bien bonito. Este está bien bonito. Eso está, disculpe. Vean qué bonita está esta planta. Andaba buscando una en TJ Maxx, iba a comprar una, pero me la robaron. Vean esta. Pero esta está como... ¿Esa es como para fuera de la casa o es que está...? ¿O está panda? Vean, chicas, me compré uno de estos en TJ Maxx. Nos costó $7 y aquí en Marshalls está a $13, $12.99. ¿Es más barato, no? Sí. O sea, el diseño, pero está más bonito el que yo llevo. Gracias. Y vean. Vean qué bonito que está. Es como estilo farmhouse. Como estilo más rústico. Y esto está a $13. Pero es como que muy mucho rústico. ¿Dónde? Y pues las plantas están a todo lo que dan. Están los cojines. De hecho, los cojines quería buscar. Ese de arriba tiene como que más textura. Sí, pero está como con más color. Me gustaría eso o un espejo arriba del sillón que está pegado a la pared. Ah, sí. Ese está bonito. Ajá, ese está bonito. A ver. Ese me gusta. O un espejo, pero un espejo... No, espejo. También ese está... No, mira, ahí está la frontera, ¿no? Está bonito ese, ¿verdad? Sí, ese está bonito, el de las flores. Sí, solo está ese. Vean los cuadros, miren qué bonito está este. Este que dice ahí, Bless. A ver, pero ese está bonito. Mira, ¿qué es? Para poner las tazas. Vean, qué bonitas. Hola, hola, Coca-Cola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Mis chicas bellas, hermosas, preciosas. Yo les cuento que por acá ya estamos en día lunes. Un lunes muy frío acá en Houston. Demasiado frío, diría yo. El día de ayer bajaron las temperaturas. Ayer domingo bajaron las temperaturas por acá. Se puso un frío, pero un frío. Y hoy también amaneció súper helado y adivinen que se nos fue la luz en la mañana. No teníamos luz, amanecimos en oscuras. No, amanecimos sin luz, no servía la calefacción, no quería encender la cocina tampoco. En fin, no quería funcionar nada, pero la cocina la media encendimos ahí con Ángel, como se encienden allá en El Salvador, sin chispero ni nada, a lo puro salvadoreño. Y pues la prendió, pudimos hacer un poquito de café.
café, y esperarnos hasta que viniera la luz. Yo llamé a los del servicio de electricidad y me dijeron que en media hora más o menos. Entonces sí, esperamos media hora y ya todo a la normalidad. Comenzó a funcionar el airecito caliente para calentar un poquito acá la casa porque estaba, chicas, súper, súper helado. Más que quería lavar y la lavadora se volvió a arruinar. Ya Ángel me la había reparado, pero se volvió a arruinar, no quiere trabajar. Y lo que pasa es que como que suena que va a comenzar a trabajar, pero luego se para y como que ya no sigue tirando agua. Entonces yo creo que lo que pasó fue que no, como que se congeló quizás allá afuera, no sé. Porque sí estuvo bien frío, amaneció bien frío, estuvo la madrugada bien fría también. Maylene durmió con nosotros ahí bien empiernada. Ella feliz de la vida. Y yo también, porque así la camita ya está más calientita cuando yo busco a Ángel. Les cuento, chicas, que al final ayer sí terminamos comprando algunas cositas para decorar el baño. Estoy muy emocionada porque ya quiero decorar ese baño. Ay, ¿dónde la pongo? Mientras lavo los trastes, quiero platicar con ustedes mientras lavo los tarantines, dice mi mami. Les grabé más o menos, les traté de grabar lo más que pude allá en Home Goods. No, Home Goods, no, mentirosa, en TJ Maxx. Y la verdad es que me decepcioné un poquito de TJ Maxx. Yo pensé que iba a tener una gran cantidad de cosas. Y eso que fui a un TJ Maxx que está como allá, por donde abunda el money. Pero no, chicas, no, casi no encontré cosas. O sea, hagan de cuenta que pensé que estaba en Marshalls. Yo sé que son de la misma línea, pero yo sé que son básicamente de la misma línea, TJ Maxx y Marshalls. Pero la verdad es que sí, esperaba ver algo más, algunas cosas diferentes. Y el jarrón, por el cual en realidad yo iba buscando el jarrón, sí lo encontré. Les cuento que estoy grabando con el teléfono, pero como con la cámara yo me he enfocado en ver el lente, pero acá no sé si ver a la pantalla, que no, porque siento como que no las estoy viendo a ustedes. Tengo que ver acá, a la camarita, que ni se mira porque mi teléfono es negro. Voy a ver si busco un TJ Maxx que esté como que más retirado, o sea, más lejos de acá de mi casa. O no más lejos, sino un TJ Maxx que tenga cosas más variadas y así. Aunque me fui a dar una media vuelta al área de la ropa. Chicas, por Dios. Había una como chaqueta, como un saco, como un sobre todo, que era de la marca Fenty, no sé, algo así. Pero era de esas marcas cucurufas, esas marcas caras, $1,600 por ese saco. Y yo dije, wow, creo que es tener dinero. Yo con $1,600 me compro un juego de sofás nuevos, de la Sofía Vergara, no sé. Me compro una lavadora nueva para que ya no se me arruine la mía. Pero bueno, chicas, ese no es el punto. El punto es de que les voy a grabar, ya me voy a ir a arreglar. El día de hoy no les iba a grabar el haul, pero lo voy a grabar porque voy a ver si les subo el haul de lo que compré en TJ Maxx el viernes para que tengan ustedes un videito extra esta semana. Y el domingo les voy a subir el video de la decoración del baño, que ya lo quiero decorar, estoy emocionada. Les voy a dar un adelanto. En este baño, en el baño de visitas, voy a estar utilizando un color, el color coral. Ese también lo voy a utilizar en la sala, chicas, porque es un color que a mí me gusta mucho en lo personal. Creo que le da mucha, mucha vida a los espacios. Es un color muy alegre. Entonces lo voy a estar utilizando en este baño. Voy a estar utilizando varias cosas que tengo que tenía más bien en el otro baño, porque ya las quité. En el baño de Ángel, que usamos Ángel y yo. Entonces voy a estar utilizando varias cosas de allá en este baño. Así es que pues no compré muchas cosas, son poquitas cosas. Pero pues para que platiquemos un ratito, para que poderles dar un video diferente el viernes. Ya hicimos limpieza en ese baño. Entonces luego les voy a subir el haul y luego la decoración. Así es que vamos bien. A mí, antes de decorar cualquier lugar, me gusta hacer videos de limpieza profunda y de una buena limpieza, porque creo que lo principal es que esté limpio. Terminé de doblar la ropa de Ángel. Esta es la ropa que va en gancho. Ya la terminé de doblar. Los calcetines. Y por acá están los
calzoncillos de Don Ángel. Les cuento que la lavadora, bueno, ya les había contado, ¿verdad?, de que no funciona. Así es que le hablé con Ángel y le pregunté si, pues bueno, le dije de que iba a ir a la lavandería, pero me dijo que mejor lo esperara porque no quiere que vayamos sola con Maylene, porque ven que los niños se desesperan en las lavanderías. Entonces dice que mejor lo espere a él. Yo la verdad quería ir porque pues va a venir cansado él de trabajar y no quería que todavía tuviéramos que salir otra vez para la lavandería, pero posiblemente vamos a tener que ir porque la ropa quedó mojada. Y ya mojada la ropa, pues tengo que lavarla porque si no se me van a hacer la ropa. Y no queremos eso, así es que ya terminé yo de hacer esto, chicas, de doblar la ropa. Que miren, esa se me era de Ángel, esta camisa. Era de Ángel y se la manché de pintura un día que andaba limpiando, porque a mí me encanta ponerme la ropa de Ángel para andar aquí en la casa porque es bien cómoda. Y se la manché. Se enojó, sabes, conmigo bastante. Eso es lo que yo he andado haciendo el día de hoy. Nada interesante, la verdad. Y pues sí, esta es mi vida real. Esto es lo que yo hago, casi nunca salgo a esta hora. Más o menos Maylene siempre está dormida. Chiquititas, chiquitotas. Chiquititas, chiquitotas. Ay, adivinen qué. Ángel Lukis. Ay, estamos en oscuras. En oscuras no. Ahí estamos. Ángel arregló la lavadora. Ángel arregló la lavadora. Entonces, sí pude terminar de lavar. Ahorita la ropa se está secando y me voy a cepillar los dientes porque ya me quiero ir a descansar. También me quiero limpiar la cara y les voy a enseñar lo que estoy usando para limpiarme la cara y para hacerme como un exfoliante. Sí, este es como un exfoliante. Y este me encanta, me gusta mucho. Este es bien, bien bueno. Les voy a poner, ¿dónde las pongo? Tengo dos cuerdas. A ver. Dice que lo puedes usar en la cara y en el cuerpo. Entonces yo me las paso por la cara como para quitarme la suciedad. Dime, May. Ya te voy a dar tu cepillo, ¿ok? A mamá le encanta cepillarse. Entonces ya la vamos a cepillar. Pero antes me voy a limpiar mi carita. Por ahí anda Don Ángel. Ángel, ¿por qué te escondes? Don Ángel últimamente. Y oigan a May, desde que mi mamá estaba acá, me dice a mí Jenny, Jenny, y a mi mami, pues mami, ¿verdad? Porque escuchaba que le decíamos mami a ella. Pero ya se fue mi mami y no regreso yo como mami. O sea, ¿por qué? Mañana, primero Dios, si Dios nos lo permite, si nos da vida, vamos a doblar la ropa, o si no, hoy. O sea que vamos a dormir, pero ya es tarde, ya son como las... ¿Qué horas son? ¿Las 10:30? Ya son casi las 11, entonces no creo que... Lo que estoy lavando. No, yo creo que mañana, Ángel se ríe. Yo creo que mañana la voy a doblar. Mañana la vamos a doblar y mañana voy a grabarles el video de decoración del baño. Del otro baño. También lo voy a hacer mañana. Si me alcanza todo el día. Para que el miércoles ya esté libre. Y poder ir donde la iba. ¿Ah? De nada. Hoy le doblé la ropa a Ángel. La quería doblar el domingo en la noche, pero ay, ya estaba bien cansada. Yo dije, yo no, vamos a dormirnos. Yo te la doblo y yo se la doblé. Porque eso siempre lo hace él. Lava y dobla su ropa. Entonces me voy a cepillar. ¿Ah? Por eso dije que siempre lo hace vos. Tráeme una vincha que está ahí. ¿Quieres cepillar o no? ¿Quieres cepillar? Voy a enseñar mi rutina nocturna. Entonces me pongo así una vinchita y le agarro el pelo así. Una vincha es esto. Para a mí el Salvador se le dice vincha. Entonces me mojo la cara. Ay, Dios mío,
¿Y vos dejas esa botella ahí? No, esa la dejo mi papi. Y después me pongo este para limpiarme bien mi rostro. No me pongo mucho, la verdad, solo me pongo esto. Hola, mi amor. Hola. ¿Por qué no saludas? Está muy bien. Hasta con el león. ¿Andas con el león? Sí. Ok, entonces me lo paso así. Tu de broma. ¿Qué vas a hacer vos, Litrovsky? Dale pasta de mí para que se cepille. Ok, jamás le encanta cepillarse, chicos. Todo me gusta, cepillarse, bañarse. Cepillarse, bañarse, dormirse, se duerme sola. Bueno, llora para que la bañen. Llora para que la bañen. Mira, porque hoy no la bañé, son muy helados y como tiene su piel bien delicada. No, ahorita. Ni vos te bañaste. No, yo sí me bañé. Y si me bañé, no puedo andar sin bañarme. Bueno, entonces me limpio así la carita y me hago así, como suavecito, no tan duro. Me estoy, se ve que estoy haciéndome duro, pero no me estoy haciendo duro. Ángel, también tú tienes el tuyo, ¿por qué no lo haces? Miren. ¡Au! Mírate más. Miren, yo le compré a Ángel el suyo y del mismo marca de Neutrogena. ¿Pero todos los días hay que ponerse? Sí, esto es para limpieza de tu rostro, para exfoliar tu rostro, pero él no lo hace. No, todos los días lo hago. No lo haces nunca, mi amor. Mira, ¿desde cuándo te lo compré? Yo ya me acabé dos y él no se ha acabado ni uno. Y yo le compré a uno. No, dos veces por semana. Dice ahí, mira. Pero no lo ahí dice. ¿A dónde es? Dice ahí. Se no senta. Dice. Bueno, y ahora ya estoy lista. Ya me lavé la cara. Ya estamos listas para dormir con la carita limpiecita. Y lo que voy a hacer es que me voy a poner este, que es de Mary Kay. Este es para la noche. Ay, no es poca. Ahorita se lo voy a poner ahí. Es una solución nocturna, un gel facial reafirmante, dice. Ay, conseguí una casa, sí. Tiene, por favor. Y me lo voy a poner acá. Acá. Es como un gel. Me voy a poner así en toda la cara. Así. Así. Y ya estamos ahí con el gel reafirmante. Ya nos podemos dormir. Así que bueno, ya. Les voy a mostrar cuál es el... ¡Oh! ¡Ah! Bueno, ya, solo me pongo eso y ya a dormir. Maylen está... Ya estuvo, pues ya. Bueno. Buenas noches, chicas, nos vemos mañana, ¿ok? Venga aquí, mi amor, ya saqué el carro. Vamos a ir a dejar el almuerzo. Están los carros bien llenos de cosa verde. Yo no sé si es algo que tiran en el aire o qué será. Ahorita voy a ir a dejarle la comida a Ángel y a pasar por unas cosas que necesito. Así es que nos vemos prontito, ¿ok? Allá va Maleni. Ahorita nos vemos, chicas. Me voy a amarrar. Bueno, chicas, ya llegamos por acá. Ya le fui a dejar la comida a Ángel. Y me vine a traer unas cosas que necesito. Ay, ya no tengo batería. Me vine a traer unas cosas que necesito, pero me traje a Maylene el cochecito. Porque quería traer a su muñeca. Entonces, imagínense. Las bolsas, la muñeca, Maylene. No iba a poder solo con una mano, así que me traje el coche para meter algunas cosas ahí abajo. Thank you.